Continuando con nuestro tiempo cromotano y conociendo más de nuestra dulce madre. Hoy podemos mencionar parte de los hallazgos de esta maravillosa manifestación de la Virgen viva. El relicario estaba sellado y los restauradores no podían abrirlo. De repente se abrió sola. La imagen, además de manchada y muy deteriorada, estaba pegada al vidrio del relicario que la contenía. Sin manipularla ni aplicar químico alguno, comenzó a desprenderse sola. Al medir el pH del soporte y contenedor, encontraron acidez. Todo ya estaba contaminado, excepto la imagen, que se mantenía con su pH neutro. La primera etapa de restauración estaba prevista completarla en 3 a 7 semanas. Sin explicación científica posible, comenzó a autorrestaurarse. Las partes faltantes se fueron completando en 6 días y el proceso de autorrestauración ha continuado, mostrando nuevos hallazgos cada vez que se expone a microscopios de alta resolución. Siempre atentos y dispuestos, día a día continuaremos con más detalles sobre la patrona de Venezuela, la patrona de nuestra parroquia.